Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estamos? Daniel, mucho gusto. Encantado que estés aquí con nosotros. Bueno, estoy muy contento porque estamos con José Tucupita, que es un peluquero que yo he seguido su evolución y ha sido muy buena en muy poco tiempo. Y hoy nos vas a hablar sobre una raza, bueno, vamos a hacer un trabajo tuyo sobre una raza que te apasiona. Explícanos un poco tu experiencia con el caniche. Bueno, mi experiencia con el caniche viene de muchísimos años, desde cuando estaba... Desde que empecé la peluquería, creo que la empecé por un caniche. No este tipo de caniche especialmente, pero sí un caniche de estos que podemos conseguir en casa. Hoy vamos a hacer, o vamos a explicar, o tratar de explicar un poco acerca del moño del caniche. En este caso, el top knot. Exacto, por eso nosotros lo conocemos como top knot. Pero bueno, está muy bien. Bueno, nos vas a dar unos cuantos consejos sobre cómo tener un top en condiciones, ¿verdad? Sí, en este caso vamos a realizar un top knot en una perrita joven, una joven que tiene unos 15 meses. La densidad de esta perra no es la que perseguimos, porque siempre tenemos que tener la sensación de que el perro tiene que ser adulto para tener un top knot completo, pero vamos a poder explicar cositas interesantes que les ayudará seguramente a muchos peluqueros que vean este vídeo. Muy bien, vamos a ver cómo lo hacemos hoy con José. Bueno, muchas gracias. Bueno, para comenzar lo que vamos a tomar en cuenta es la cantidad de gomas. En este caso, en algunos países le dicen ligas o cauchos, pero bueno, yo lo conozco como gomas. Y es muy importante que lo que utilicemos sean aritos de goma realmente. Hay muchos en el mercado que son plásticos, que al final lo que hacen es tratar de romper un poco el pelo. Yo en este caso utilizo unas gomas negras porque nuestra perra es negra. Es muy importante que tener coherencia con el color del pelo, porque hay gomas, por ejemplo, cuando estamos haciendo el top knot en un perro de pelo blanco, o utilizamos solo en la primera goma el color negro para dar un poco más de expresión o ayudar un poco a la pigmentación, y el resto es preferiblemente blancas para que no se vean. Si no tenemos blancas, podemos usar negras, nunca de colores. La cantidad de gomas va a depender de la largura que tengamos del perro del tot. Por ejemplo, en este caso, este perro o este ejemplar, al tener una largura relativamente corta, lo que vamos a colocar es una sola goma, porque es un ejemplar joven. Cuando es un ejemplar adulto que posee el doble de largura, vamos a proceder a realizar más gomas. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más largo es el pelo, más gomas voy a colocar. Si el pelo es muy corto, pues menos gomas debo colocar. Entonces, las gomas en sí, la cantidad de gomas va a depender mucho de la largura que tenga el ejemplar donde vamos a realizar el top knot. Vamos a colocar la primera goma, siempre apretando un poco esta sección, centramos y luego vamos a agarrar el pelo para arrastrarse adelante. Lo más importante es que este globo quede delante de los ojos. Una vez que ya tenemos el globo en las condiciones que queremos, lo que vamos a realizar es sellar este globo con una laca. Tapamos los ojos para evitar que la laca entre en ellos.
Uno de los grandes tabús que existe acerca de los FODMAP es la utilización de extensiones. En mi caso, me gusta utilizarla porque le da, nos brinda una densidad que a veces no tenemos. En el caso de los perros jóvenes, mayormente su densidad no es la que pretendemos o queremos o la mejor. Entonces, es muy importante saber utilizarlas. Hay países donde lo permiten, hay países donde no lo permiten, pero lo más importante, en mi caso, es colocarlas, que no se despeguen y que el perro se vea, o el top no se vea extraordinariamente bien. Estas extensiones son hechas a raíz de perros que ya han sido retirados. En mi caso, yo todos mis perros, una vez que hayan terminado su campaña de exposiciones o de competiciones de peluquería, los retiro para cambiarlo a un corte moderno y más cómodo. Entonces, aprovecho todo este pelo que ya he cultivado antes para poder colocarlo en mis nuevos ejemplares. Estas extensiones de pelo natural la vamos a colocar dentro de lo que es el pelo real. Para ello, las extensiones nunca deben superar la largura del pelo real. Esto es solamente para ganar densidad, nunca largura. Una vez colocada la extensión, unimos el pelo real con el pelo que ya hemos puesto. Y como miran, solamente lo que nos da es densidad. Y ahora procederemos a aplicar el spray para empezar a pegar el top. Bueno, José, te veo aquí muy concentrado. Sí. Te quería preguntar dos cosas sobre el top. Lo primero, ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en montar un top? Bueno, va a depender muchísimo de la experiencia que tengas, el ejemplar que poseas y la presión que tengas. Sí, claro. Normalmente en las exposiciones caninas
en teoría tenemos, si tenemos un solo perro o dos, tenemos un poco más margen de tiempo para prepararlo, pero hay veces que no, a veces que tienes que sacarlo muy rápido. Todo depende de cómo estés ese día, qué tal. En una competición de cada... Sí, pero por ejemplo, en un momento así de relax en tu casa, ¿cuánto tiempo tardaría? Oh, yo normalmente me lleva normalmente una 40 minutos. Vale, solamente bien. El tot-tot. Desde que pongo la primera goma hasta que coloco el spray y luego cuando empiezo a encajar ese tot en el arreglo y luego recortar el tot, que también es muy importante. Claro. Muchas personas no recortan los tot porque tienen miedo a que la largura se vea comprometida. Pero es cuando yo aprovecho para sanear el micro. Claro. Y luego otra cosa, ¿cuándo hay que poner las extensiones en el top? O sea, ¿antes, durante...? No, bueno, las extensiones se colocan siempre cuando estás colocando las gomas y ir poniendo, cuando estás formando el top con las gomas, coloca las extensiones y allí es que vas a tener el... cuadras cuál es el volumen real que necesitas para hacer el top de ese momento o de ese perro. Muy bien, pues nada, te dejo... También algo muy importante que podríamos también agotar es que en las competiciones de peluquería canina nos dan siempre 15 minutos, la mayoría de las veces, para hacer el top knot. O sea, no 15 minutos. Dicen, tenemos 15 minutos adicionales para realizar el top knot. A veces confundimos esto con que solo tenemos 15 minutos. Y entonces esperamos los últimos 15 minutos para realizar el top knot y es cuando realmente fracasamos un poco en este intento. Porque yo en mi caso, yo a la hora de haber empezado a hacer el corte, monto el top knot y sigo con mi corte. Porque para mí es algo importante que el top knot esté muy bien hecho. Claro, es una cosa que hay que dedicarle mucho tiempo, está claro. Sí, sí, mucho tiempo y es importante en todos los arreglos de top. Muy bien, pues nada. Pero, vamos a seguir aquí un poquito, muy bien, pegando, perfecto. Para luego empezar luego a encajar. Pues ya hemos terminado de levantar el top, ahora lo que vamos a realizar es el corte para poder encajarlo dentro del arreglo y así finalizar. Ahora ya tenemos el corte ya prácticamente finalizado. Para hacer un perro de unos 15 meses nos ha quedado bastante decente. El problema de estos perros a esta edad es que no tienen la cantidad de pelo para poder hacer un tot con mucho volumen. Pero bueno, nos ha quedado bastante bien. Y podemos hablar entonces algo acerca de las orejas. Las orejas normalmente en los perros que son muy jóvenes siempre van muy cortas y con algo de volumen. A medida que va creciendo, en este caso en un corte continental, que ya es un corte de adulto, podemos llevarlas solo lo máximo hasta los hombros. Una oreja muy larga le da pierde elegancia en el caniche. Y una de las características más importantes de esta raza es su elegancia y su expresión. Por eso es... Decimos siempre que
siempre tenemos que perseguir que nuestro arreglo sea elegante y muy muy compacto, lo más compacto posible. Bueno, José, ya hemos visto el trabajo que da hacer un top. Resúmeme en 3 o 4 pasos todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, primeramente, antes de terminar, quiero agradecerte haber venido y hacerme esta invitación de poder mostrar algo que hace muchísimo tiempo quería que todos supiesen y que viesen, ¿no? Yo estoy encantado. Y además que, bueno, no sé si lo saben, pero yo desde que empecé en la peluquería canina hace 10 años, el primer video que vi de peluquería canina al mes de haber empezado es uno de Pelapel. Cuando yo tenía pelo, ¿eh? Exactamente. Y bueno, para mí ha sido pues una grata experiencia haber estado hoy contigo y bueno, con todo tu equipo, ¿no? A mí me encanta trabajar con peluqueros tan buenos como tú. Bueno, en este caso, pues lo que hicimos fue simplemente buscar un poco la expresión. Un caniche es muy importante que la expresión esté metido dentro de la cabeza. Es algo que yo siempre persigo, y que no el top sea algo externo al arreglo. Para mí el top no tiene que ser muy largo, tiene que ser un top acorde a la edad. En este caso esta perrita tiene solo 15 meses, y esto pues nos limita entre comillas a hacer un top enorme, pero lo más importante es que el top encaje con el resto del cuerpo. Pues hemos perseguido hacer la expresión y luego poder con spray y algunas extensiones para dar un poco más de volumen, crear esta creación, que es un poco, si se dan cuenta, es algo, no es algo externo, no es un pelo encima del perro, es el cuello del perro. O sea, está integrado en el perro. Exactamente. Pues muy bien, José, nos ha gustado mucho. Ya lo sabéis, ya habéis visto este trabajo, y si queréis alguna ampliación, contactad con José, que os atenderá muy gustosamente. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. Saludos. Saludos.